Bueno, hola, buenas tardes. Una nueva edición de Coffee Talks presentados por Kartan para todos los países que nos siguen en Latinoamérica, en Europa y para todos los seguidores también en Estados Unidos y en alrededor del mundo a través de las facilidades que de verdad nos dan las redes sociales. Les recuerdo que Kartan es una empresa de más de 100 años de existencia, una agencia dedicada al turismo deportivo y sobre todo a generar experiencias alrededor de los grandes eventos. Y estamos camino a Tokio. Tokio hoy en día es 2020 más uno, recordémosle. Es un evento y será un evento maravilloso con todas las circunstancias que lo han rodeado, pero que seguramente con su tecnología, con su oferta de servicios en la ciudad y obviamente con el acompañamiento de una empresa como nosotros, podremos crear para nuestros más de 30 países a cuales representamos a los comités olímpicos y trabajamos de la mano con el Comité Olímpico Internacional, pues llevaremos a muchísimos turistas a pasear por allí y a vivir lo que es una experiencia única, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 más uno. Hoy, un nuevo invitado, una nueva invitada, que realmente se destaca no solo en el deporte, sino dentro del mundo olímpico. Porque tener una medalla en unos Juegos Olímpicos es de verdad muy difícil, pero tener dos es muchísimo más difícil. Bienvenida a la atleta colombiana Jacqueline Rentería, desde Cali, hoy en vivo con nosotros. Hola, Jacqueline. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto poder conocerlos, poder estar aquí con ustedes. Bueno, estás muy habladora y sabemos que es para ti una experiencia nueva también en compartir con nosotros estos Coffee Talks. Hay un titular que a mí me ha encantado que es madre, estudiante y deportista. Cuéntanos esa faceta de tu vida o cuéntales a toda nuestra audiencia cómo te sientes con esas tres líneas de trabajo hoy en día. Bueno, creo que es algo muy gratificante para mí. Soy una mujer que creo 100% en Dios y creo que todas las situaciones que Él ha puesto en mi vida son para hacerme una mejor persona, una mejor deportista, en este caso una mejor mamá. Y me siento muy motivada en todos los sentidos. El hecho de tener a Miley, que es mi hija, es un motor grandísimo para seguir alcanzando esos sueños que he venido avanzando durante todos estos años. El hecho de llegar a mis cuartos Juegos Olímpicos en Tokio 2020 más uno y el hecho de poder continuar con mi carrera profesional, con esa preparación, me hace sentir contenta. No es fácil, obviamente requiere mucha responsabilidad, pero lo que está en juego en todas estas facetas de mi vida es el amor. Siempre he dicho que cuando haces algo con amor, el proceso siempre se va a dar de la mejor manera para hacerlo muy bien. Lo sé porque te conozco hace muchos años y siempre hay una sonrisa y un cariño en todo lo que hablas, lo que dices, en cómo te relacionas. Pero sigamos con lo serio de para irte conociendo. Ya hablaste cuatro Juegos Olímpicos. Bueno, yo ya dije difícil, dos medallas. Imagínense ir a cuatro Juegos Olímpicos que, como decía alguien, no es el que quiera ir, sino el que acepte ni logre la clasificación para ir. Cuéntanos de esas cuatro juegos o trátanos de definir con una palabra cada una de esas experiencias. Bueno, estar en estos cuatro ciclos olímpicos ha sido una bendición y fabuloso. Obviamente cada uno de ellos trae una experiencia diferente, algo que realmente nos hace sentir que vale la pena volver a repetir un ciclo, volver a seguir trabajando para esa finalidad de la obtención de una nueva medalla olímpica.
Pekín fueron mis primeros Juegos Olímpicos. Fue fabuloso desde el momento en que logré la clasificación, desde que toqué suelo olímpico ahí en Pekín, desde que estuve en la inauguración. Me parece que fue hermoso. Tuve la sensación más grande cuando se enciende la antorcha, porque durante muchos años con mi entrenador, yo inicio en el año 2000, cuando tenía 13, 14 años, y inicio ciclo olímpico con Selección Colombia en el año 2004, cuando gano mis primeros Juegos Nacionales aquí en Colombia en la categoría mayores, siendo aún juvenil. 2005, eso me dio la posibilidad de empezar una Selección Colombia con un primer ciclo olímpico. Y uno de los tantos entrenadores que tuve en mis inicios, el profe Víctor Capacho, me decía: vamos a ir a Juegos Olímpicos y vamos a ser campeones olímpicos. Eso para mí era como la meta, porque eran las frases de él todos los días, en todos los entrenamientos. Cierta vez le dije: profe, pero si nunca he ido a un campeonato del mundo, ¿cómo voy a ser medallista olímpica? Que es como la antesala. Y me dijo: no, no importa, vamos a ser campeones olímpicos. Y yo me creí absolutamente todo. Obviamente tuve un grupo de trabajo muy grande, tanto la parte psicológica, que fue fundamental para definir un antes y un después de Jacqueline Rentería, y todo el cuerpo biomédico y todos los apoyos de las entidades que apoyan el deporte, tanto a nivel municipal, departamental y nacional en mi país. Pude hacer la preparación adecuada en todos los aspectos para llegar clasificada a los Juegos Olímpicos de Pekín. Poder llegar y avanzar hasta la semifinal y el marcador. En lucha, nosotros podemos ganar un combate por superioridad técnica en ese tiempo, que eran 10-0, o por un mayor número al finalizar el tiempo de los 6 minutos. O, sí, esa, por la puntuación. La semifinal que tuve contra China, obviamente el anfitrión en esos Juegos Olímpicos, fue 5-5. Fue bastante fuerte, muy apretada, pero en ese empate se define quién haya realizado una acción técnica de mayor puntaje. Y ella tenía una acción técnica de mayor puntaje. Es decir, aunque estábamos en 5-5, mis puntos pudieron haber sido 2-2-1, y ella quizás tuvo 3-2. Y ese 1 en el 3 fue que hizo definir quizás el combate. Y fue muy duro, porque yo solamente tenía en mi cabeza ir por un primer lugar. Cuando pierdo la semifinal, fue muy fuerte levantarme. Recuerdo que en ese tiempo teníamos cerca de 3, 4 horas para luego regresar al escenario a disputar las medallas de bronce. Fue muy fuerte la preparación que tuve que tener en esas horitas antes de la definición de la medalla. Un grupo que se llama Atletas en Acción me ayudó mucho, mi entrenador, en ver la importancia de seguir avanzando y obtener esa medalla de bronce. Me levanté muy, muy, muy animada. Fui a disputar la medalla de bronce contra Rumanía, y era tanta las sensaciones que tenía de ganar esa medalla y de continuar avanzando, porque cuando pierdo la semifinal ya estoy pensando en Londres. Entonces dije: no, voy a seguir trabajando, entonces vamos a terminar de hacer las cosas bien. Voy, el combate duraba 6 minutos, logré definirlo en 1 minuto 16 segundos, 1 minuto 26 segundos más o menos, Tienes y mala el segundo. memoria. 26-16, eso fue muy lindo. Mi entrenador, que ya sabía que era unos Juegos Olímpicos, pues obviamente me recibió con los brazos abiertos en la esquina, me hace un gesto técnico que se llama suple, y ya, inmediatamente seguíamos trabajando para Londres. Fue muy lindo, y tengo muchos recuerdos de esos Juegos Olímpicos porque pasaron muchas cosas. Conocí deportistas que solo veíamos en la televisión, como era Nadal, como quizás fue Kobe Bryant, entre muchos otros deportistas. Poder estar en el mismo estadio en la inauguración fue fabuloso. Conocer a un Ronaldinho ahí al ladito tuyo solicitando una hamburguesa en el McDonald's fue también increíble. Y son cosas que te los da el deporte, y por ello amo lo que hago y sigo trabajando por alcanzar muchas cosas más. Y ese deseo inalcanzable, pues ese deseo incansable, no inalcanzable, incansable, de ser campeona olímpica. Y es lo que me mantiene hoy aquí, trabajando muy fuerte. Para Londres, igual, trabajamos de la mejor manera, obviamente no con la ventaja que tuve en Pekín, porque en Pekín clasifiqué un año antes. Ya para Londres tuve que
por Ahí hubo un bache, dificultades. ¿no? Ahí hubo un bache, ahí hubo Sí. una... Cuéntalo, cuéntalo, eso es interesante. Bueno, son cosas que te ayudan a hacer, que en el momento crees que son dificultades que la gente quizás te pone por gusto, pero entiendo en todos mis años de experiencia como deportista y como una hija de Dios, que Dios es como nuestro entrenador principal. Él sabe en qué momento debes hacer cambios en tu vida y te lo dice de una u otra manera hasta que entiendas. Cuando fui medallista de bronce en Pekín, para mí era importante, pero yo no sabía qué tanto significaba cuando llegué al país. Cuando llegué a Colombia fue algo increíble en todo el sentido de la palabra. Llegar al aeropuerto y ni siquiera bajarme de la cabina del avión, ya estaba el alcalde, que obviamente en este momento sigue siendo nuestro alcalde después de unos años. El doctor Jorge Iván ingresó a la cabina del avión a felicitarme. Salgo yo del aeropuerto, estaban pues el equipo de las Fuerzas Armadas de Lucha, que también nos apoyaba muchísimo, estaban afuera, estaban cerca de seis buses, como seis chivas, mucha gente en motocicleta. Eso fue increíble. Estaba obviamente mi familia esperándome. Cuando llegó a casa no tenía por dónde caminar. Yo vivía en un sector muy conocido aquí en Cali que se llama Siloé. Es un barrio popular y muchísima gente estaba esperándome. Es como si se hubiera salido todo el barrio a esperar a la deportista. Eso fue muy lindo porque no solamente me motivó a seguir trabajando, sino que motivó a muchos niños de la comuna a practicar deporte y a aprovechar los escenarios deportivos que tenemos aquí cerca. Ese es un mensaje lindo, o sea, del ejemplo que hay una cantidad de seguidores que se meten en el deporte. Me perdí un poquito, estamos hablando de la llegada de Pekín, ¿de Sí, acuerdo? mis primeros Juegos ¿Por qué? Olímpicos. Porque arrancamos con Londres, que había tenido un bachecito también, que no estuviste en la selección preolímpica, etcétera. Pero también recuerdo que llegando de Londres, el recibimiento fue apoteósico. Y en Bogotá, pues más de 2 o 3 millones de personas estuvieron en el recorrido del aeropuerto a la casa del presidente, ¿recuerdas? Pero sigamos con Londres, esa segunda medalla. Sí, entonces decía que para Pekín clasifiqué un año antes. En el primer preolímpico logré el cupo y eso me dio un año de preparación con más tranquilidad. Y toda esa serie de cosas que trajo Pekín para mí con esa medalla olímpica hizo que mi vida cambiara. Obviamente tenía mayor responsabilidad social con los medios de comunicación y obviamente seguía ese sueño a Londres y seguíamos entrenando para Londres, pero quizás esas nuevas experiencias para mí hizo que no le dedicara el tiempo que le dediqué para Pekín a los Juegos Olímpicos como la que le estaba dedicando a Londres. Y recuerdo que íbamos para un campeonato del mundo en el año antes, el preolímpico que era en Turquía, ese fue preolímpico a Londres ya. Y en unos entrenamientos en Medellín me lastimé. Sentí que me lastimé el tobillo, me revisan y pues obviamente era una inflamación. Yo obviamente he descubierto que tengo un umbral de dolor muy alto y eso hace que pueda avanzar en las lesiones de manera positiva y también negativa, porque ese umbral de dolor alto puede enmascarar lesiones muy graves, que fue lo que pasó en ese tiempo. Correcto. Viajamos a Rusia a una preparación hacia ese Mundial de Turquía. Al segundo día de haber llegado, iniciamos los entrenamientos. Obviamente en las mañanas era salir a correr al bosque. Y llegué al lugar otra vez de descanso. Me molestaban mucho las pantorrillas. Mi entrenador en ese tiempo estuvo Sedula Chamardanov, que es de Rusia. Él buscó fisioterapeutas para que me soltaran pensando que era algo de una contractura muscular y demás. No ayudó para nada, estuve cerca de 2, 3 días igual, me hicieron de todo. El hecho fue que yo tuve que llegar a la difícil decisión de aplicarme antiinflamatorios y analgésicos antes de cada entrenamiento. Eso me permitió terminar la preparación en Rusia, ir a Turquía, pierdo el primer combate contra India y eso, perder el primer combate es esperar que el deportista que te gane llegue a la final para poder avanzar. La niña de India perdió el siguiente combate y yo quedé eliminada. Fue duro, regresé a Colombia, hice que me revisaran el dolor que venía sintiendo todo ese mes. Había sido una fractura completa en el peroné. Gracias a Dios no se convirtió en una fractura expuesta porque yo seguí entrenando todo el tiempo con los analgésicos que consumía.
Eso fue durísimo, igual tuve que recuperarme, asistir a un campeonato nacional. Cuando asisto a ese campeonato nacional, tuve muchísimas dificultades para bajar a los 55 kilogramos y tuve que hacer la categoría superior, que era los 63. Y yo seguía en pro de los 55 kilos buscando la selección. Al haber ganado unos campeonatos ese año nacionales en 55, me daba la opción de poder competir el año siguiente en un chequeo, en un selectivo para la Selección Colombia del 2012. En ese campeonato nacional pierdo la final contra Bogotá y al año siguiente pierdo la final en la categoría superior en 63. Y al año siguiente, cuando se hace el llamado a la Selección Colombia, no me convocaron. Y pues fue difícil para mí porque que no te convoquen a una selección es el primer paso para aspirar a llegar a la clasificación olímpica. Fue durísimo. Obviamente seguía contando con el apoyo de Indervalle, seguí preparándome. Obviamente hubo otra niña que ganó ese nacional y era la que tenía que estar en la selección para ir a ese clasificatorio. Recuerdo que fue tan duro afrontar eso que mi entrenador y mi Instituto Departamental de Deportes decidió enviarme fuera del país a entrenar y alejarme de todo lo que pudiera estar ocasionando esa decisión en mi país. Yo recuerdo que Casi, estuve en... casi como una exiliada en paralelo tratando de llegar a Londres. Sí, Memo, fue muy difícil y recuerdo que tú estabas presente también en ello. Pero igual en el momento es muy duro afrontarlo y salir de ese bache, pero cuando ya lo afrontas y ves los resultados, entiendes de que fue Dios obrando para que cambiaran las cosas. Yo, obviamente, eso fue como un jalón de orejas grandísimo. Empecé a entrenar muy fuerte, con más decisión. Yo dije, no, tengo que llegar, tengo que llegar. Recuerdo que la niña era una niña juvenil. Ella fue el primer panamericano, quedó séptima, no estoy muy segura. Fue al panamericano siguiente clasificatorio y no logró la clasificación. Entonces yo dije, por mis resultados y demás, hicimos la solicitud a la federación para que me dejara ir al siguiente clasificatorio. En ese momento la federación dijo que no. La niña fue al clasificatorio de China. Nosotros desde aquí de Intervalle con mi entrenador seguimos insistiendo. Y la última decisión fue que la tomó el comité, si no recuerdo, y era que si la niña no lograba el cupo en China, que era uno de los clasificatorios, yo tenía la opción de ir al último preolímpico. Y nosotros dijimos, listo, vámonos al último preolímpico. La niña viajó a China, no logró la clasificación, nosotros seguimos trabajando con miras a competir, porque era 8 días después del último clasificatorio a Londres. Fue en Finlandia y quedé de primera en esa Copa Mundo. Algo muy lindo fue que... Casi nada. Sí, la gente, Comité Olímpico quería llevar 100 deportistas a Londres, no sé si te acuerdas, Memo. El reto fue 100 a Londres. Exacto, y sé que tuve una lucha muy grande para llegar a esa clasificación y lograrla, pero el número se estancó como 8 días antes y se quedó en 99, 99, 99, justo. Tú fuiste la número 100. Justo fui la número 100 a gloria de Dios y pues obviamente se le hace un reconocimiento nacional a ese deportista y una serie de cosas muy bonitas y obviamente eso me siguió motivando y hoy por hoy agradezco a esos baches que tuve porque eso me hizo ser mucho más fuerte y lograr esa segunda medalla en los Juegos Olímpicos de Londres. Ahora recuerdo que te recibimos en el aeropuerto con 100 a Londres. Finalmente, Colombia fue con 104 deportistas y una deportista que no recuerdo bien, creo que fue Mariana Duque, que la había clasificado, pero se lesionó como en la última semana. Algo así pasó que estaba involucrada. Voy a hacer un paréntesis porque te dije, definamos en una palabra cada uno de tus ciclos olímpicos. Y se fue más de una palabrita en cada uno y apenas vamos en dos. Pero un poco en nuestra globalidad, vamos a hacer un cambio ahorita en esta entrevista contigo en directo a una ciudad que es muy linda, con una historia gigantesca, que es Edimburgo. Allá está uno de nuestros colegas de Kartan, Ronnie, que te va a saludar desde allá. Y que seguramente te va a hacer una pregunta muy en línea con eso, porque mientras tú contabas, a uno se le pone la piel de gallina de todas esas sensaciones. A ver cómo nos conectamos con esa pregunta de Ronnie desde Edimburgo. Hola, Ronnie. Hola Guillermo, hola Jackie,
Este, Hola. gracias Jackie por tu tiempo y por contar estas historias que tienen tanto valor y tienen tanto peso para demasiada, para la juventud más que nada, que inspiran estas historias y impactan todo esto a gente que, como dices, o sea, como dices, como lo que pasó en tu barrio en Cali, que pues muchos niños empezaron a hacer deporte porque te vieron. Y igual estas historias, la manera en la que cuentas y que las compartes por este medio influyen a mucha gente, así que te agradezco. Y yo quería preguntarte, para gente que está metida con Kartan y que sigue a Kartan, son gente que le gusta viajar a eventos deportivos. Quería preguntarte, ¿qué tal es el sentimiento de estar en los Juegos Olímpicos y desfilar, de estar en el estadio, de presenciar el ambiente y la energía, ya sea en competencia o en la inauguración, que le digas a esta gente que quiere viajar para que las que se motiven a ir a unos Juegos Olímpicos? En lo personal, a mí, por ejemplo, la inauguración de PyeongChang 2018, cuando las dos Coreas desfilan juntas, es algo, se me pone la piel chinita, como dice Guillermo. ¿Nos podrías contar tu experiencia? ¿Qué es lo que sentiste estar en el estadio, en una villa olímpica, en una competencia, en este evento tan impresionante que une al mundo? Hola Romney, muchísimas gracias por la pregunta. Mira que son muchas sensaciones, es alegría, es tranquilidad, es pasión, es la posibilidad de esforzarte al 100% porque aquello que como deportista has soñado durante 4, 5, 6 años ya es una realidad. La competencia nuestra puede durar 30 minutos, 5 combates, pero para mí los Juegos Olímpicos lo fue todo desde que logré la clasificación en el momento en que logré colocar el primer pie sobre tierra en Pekín. Fue un corazón inflado de emoción, de mucha adrenalina, una adrenalina que no es aquella que fastidia, no es aquella que uno ama, que uno quisiera seguir teniendo ahí constantemente, quisiera que Juegos Olímpicos fuera cada año para poder seguirla sintiendo más seguido, pero bueno, son 4 años de preparación, 4 años perfectos para soñar, para moldear ese sueño, para saber que se puede hacer realidad. Cuando estás en la inauguración, cuando ya sabes que tu país se está acercando a la entrada del estadio, cuando entras al estadio y es la ovación de todas las personas que se ponen de pie, que aplauden, tú puedes saltar, reír, llorar, saber que somos uno solo, que es unos Juegos Olímpicos en donde todo el mundo en la parte deportiva está allí, está cumpliendo un sueño, que son miles de sueños en el mismo escenario, hablando de la inauguración. Cuando llegas a la Villa Olímpica es un hogar, es poder encontrarte con muchas razas, muchas culturas, todo el tema de gastronomía. Es un sueño real, algo que puedes sentir, que hace que se le ericen a uno los pelitos cada vez que llega o toca algo que se llame Juegos Olímpicos en el lugar que se desempeñan. Sí, no, gracias Jackie. Sí, es como es la área de gastronomía, ponen diferentes tipos de comida, ¿verdad? Y en la Villa Olímpica, y no sé, como me gustó lo que dijiste, somos uno. Y esa energía se siente como atleta y como aficionado también. Muchas gracias Jackie, qué bonitas palabras y gracias por influenciar a tanta juventud. Muchas gracias a ti por la pregunta. Gracias Guillermo, gracias por la oportunidad de hacer estas preguntas. No, con el mayor gusto, porque finalmente compartir con un atleta olímpico de verdad es como con un héroe, como con una, como el sueño que cuenta Jacqueline de estar allá en lo deportivo. Para uno como persona, imagínate, en Colombia solo hay 22 medallistas, 22 personas de los 50 millones y de los que han nacido y pasado por este país, solo 22 tienen una medalla olímpica Sí. y Jacqueline tiene dos. Entonces, siempre es muy, muy, muy agradable oírlos y aprender de estas historias y sobre todo que la gente se emocione de verdad a vivir uno de los eventos que es único. Yo no hablo mal de ninguno porque me encantan todos, pero
La experiencia olímpica es definitivamente única. Jacqueline ya la describió. Y pues bueno, para seguir avanzando, Ronnie, gracias desde Edimburgo, en Escocia, No, gracias a ustedes. por tu pregunta. Sigamos ya aquí con el tercer ciclo olímpico, Brasil, que ese también tiene historias duras. Sí, Memo Brasil era, a mi parecer, el momento exacto para alcanzar esa tercera medalla olímpica y cambiarle el color. Fue algo perfecto, hicimos una preparación muy buena, el mismo año fui la primera de América. Estuve y me sentía que era el momento perfecto, pero repito lo que decía al principio, no es cuando yo quiera, sino cuando Dios lo considere exacto. Es un momento y parte nuestra es hacer todo lo que física y humanamente podamos hacer y el resto ya está en las manos de Dios. Cuando clasifico a los terceros Juegos Olímpicos fue en el Campeonato Mundial, eso fue bastante positivo también porque recordaba mucho lo que era la clasificación para Pekín. Tuvimos un tiempo grande para prepararnos con miras a esos Juegos Olímpicos y todo iba perfecto. 2 meses antes de Pekín, iniciamos una preparación en Europa, íbamos a hacer Polonia y otro evento, España. El segundo día de haber llegado a Polonia, hacemos un poco de trabajo técnico como para entrar en tema de concentración. Y estoy haciendo la técnica con un chico del país y hago un gesto técnico. Él cae de una manera típica en mi deporte. Yo no controlo la caída porque era algo que no esperaba. Y cuando él cae, yo caigo prácticamente encima de él. Pero gráficamente es que él cae y su cabeza cuando toca el colchón rebota. Y yo me lo encuentro cuando él está rebotando. El golpe lo recibí en la parte de acá y pues tuve una fractura completa del maxilar inferior. Eso fue muy duro porque aunque el dolor era impresionante, yo pensé que de pronto había afectado algo de los dientes y dije, bueno, se recupera. Y el dolor Se era acabó la grandísimo. sonrisa, dice. Entonces dije, no, se recupera, seguí. Me dijeron, no, no te muevas, vamos a hacer la radiografía. Yo llegué a mi habitación. Recuerdo mucho que parte de mi equipo dijo, de mis compañeros dijeron, ya no podrá ir a Juegos Olímpicos en voz de tristeza porque somos un equipo. Y yo lo que les dije, no, no, yo me recupero y allá estoy. Tranquilo, profe, tranquilo, muchachos, yo ya voy a estar. Y obviamente cuando tienes un sueño, cuando crees en un Dios, sabes que no hay imposibles, que los límites se los pone uno mismo independientemente de la magnitud de lo que tengas que afrontar. Fui a sacar la radiografía, obviamente fue una fractura completa en el maxilar. Tenía dos opciones, me operaban en Polonia o me regresaba a Colombia. Y yo dije, no, me regreso a Colombia. Eso fue cuestión de horas para que el comité me trajera de vuelta a Bogotá. En el tiempo justo se me hizo la rehabilitación, se me hizo la cirugía. Tenía 2 meses para Juegos Olímpicos exactamente y la recuperación se estimaba en 2 meses, casi 3 meses. Yo les dije, como sea, me recupero y voy. Y ese fue el lema de nosotros en la recuperación con Harling, que era el fisioterapeuta. El profe Mario me acompañó en esa preparación y en ese regreso al país, que obviamente fue durísimo subirme a un avión y tener que manejar con analgésicos el dolor, porque si me quedaba dormida, esa fractura ahí estaba expuesta, por decirlo, por la parte interna de la Sí, boca. sí, No podía ni abrir la boca porque el dolor era impresionante. Entonces, fue una experiencia muy difícil, pero regresamos al país, hice la preparación. Digo que llegué bien a los Juegos Olímpicos de Brasil, con la única diferencia de que, conociéndome, no tuve la preparación competitiva para llegar a los Juegos Olímpicos. Eso es algo que se nos salía de las manos a todos, tanto a Comité Coldeportes en su momento, a mi federación. Yo no podía hacer una competencia previa porque mi último momento tenía que ser en los Juegos Olímpicos. Hago el primer combate con Perú, gano el primer combate, el segundo combate voy con Azerbaiyán, pierdo el combate con Azerbaiyán, entro a una espera, ella pierde el siguiente combate y eso me deja por fuera de buscar una medalla en esos Juegos Olímpicos. Fue duro, Memo, fue muy duro porque al principio, aunque no quisiera, me pregunté por qué y no estuvo bien porque no es por qué, sino para qué Dios me estaba poniendo en esa situación. Y una vez más, después de pensarlo, entendí que sí había un porqué como deportista,
Tenemos que ser privilegiados en poder sentir todo lo que el deporte nos traiga. Las victorias, las derrotas, las lesiones, los problemas quizás administrativos, que no hubo un viaje, que nos devolvieron del viaje. Todo ese tipo de cosas creo que como deportistas es bueno vivirlo como experiencia. Cuando yo fui a mis Olímpicos era mi primer ciclo. Yo fui campeona nacional siendo juvenil y todo fue en ascenso. Voy a Pekín, éramos cerca de 70, éramos menos de 100 deportistas a Pekín y solo creo que fueron 60 y algo. Sí, solo dos regresamos con la alegría de haber subido a un podio, que fue Diego Salazar en pesas y fui yo. Y solo supe de gloria en ese momento. Obviamente uno siente tristeza por los compañeros que no lo logran, pero una cosa es sentirlo así que sentirlo en carne propia. Cuando voy Quiero recordarte que en ese momento Colombia además no tenía tantas medallas. Creo que eran solo 8. Teníamos unas del 72, Jimena Restrepo en Barcelona. Teníamos una, no recuerdo, o en Sydney, no recuerdo bien, pero no teníamos, tú eras como la séptima y octava la de Salazar. Sí, Memo, así fue. Entonces, mira que todo fue muy, muy, muy positivo en ascenso. Luego voy a mis segundos Juegos Olímpicos y otra vez en el podio, es algo muy positivo. Cuando todo está perfecto, a mi parecer, para Brasil, sucedía eso. Entonces, ya con cabeza fría y en las olas con Dios, yo entiendo que eso también es aprendizaje, que eso también es ponerme en los zapatos del otro. Cuando vamos a Londres, 108 deportistas, 105, 108 estuvimos ahí y solo 8 medallistas regresamos, muy poquitos. No sabíamos qué era ese otro espacio, qué era ese otro sentir de los deportistas que al igual que nosotros la daban toda y no lograban estar en donde querían. Entonces agradecí a Dios por esa experiencia y dije, gracias porque sé que me das 4 años más para seguirlo trabajando, para seguir dándola toda hacia Tokio. Y es lo que estoy haciendo ahora. Me estoy tratando de abarcar todos los espacios de mi vida, físicos, técnicos, emocionales, familiares, todo, para poder llegar 100% a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Y seguramente vas a estar allá y haces otro énfasis en un tema que es dificilísimo en el ciclo olímpico. Porque normalmente los torneos, los mundiales, las Copas Mundo, hay muchos en el año, y pues fallas en uno, no pudiste viajar en otro. Pero el momento olímpico es en ese segundo que te toca cada 4 años si lograste llegar, y si además ese día te dio un malestar, un dolorcito, de pronto con la puerta te machucaste un dedo, o los que te han pasado a ti ya muchos deportistas graves con todas las posibilidades de ser el oro olímpico, puede convertirse en el número 10, 12, 13, a pesar de tener todo el talento. Y eso es lo otro difícil y que engrandece a un medallista olímpico, que no es solo llegar, sino que precisamente en ese momento logre hacer su mejor performance. Eso para mí ha sido admirable. Y pasa no solo en tu deporte, en todos los deportes olímpicos de grandes campeones mundiales. Bueno, le pasó al equipo de los Estados Unidos un Dream Team que perdieron una medalla olímpica pensando que no tenían rival, ¿no? Fíjate que es, de verdad, es una aspiración, un sueño casi que imposible, casi. Para eso hay que prepararse muchísimo, Memo, en todos los espacios. Y lo mejor de todo es que tú dices lo del equipo de Estados Unidos y yo pienso que quiero ser campeona olímpica, pero reconozco que hay deportistas muy buenas y ese reconocer a la deportista buena que también me tengo que enfrentar hace que me prepare mucho mejor todos los días porque sé que tengo que ser mejor que esa que puede estar siendo un puntico más adelante que nosotros. Es un trabajo que se hace constante, que se hace todos los días, que debes ir mejorando paso a paso porque los sueños, como dice mi entrenador, no tienen límites, que soñar es gratis, es cerrar los ojos, imaginarte, sentirlo y trabajar para cumplirlo. La única persona que puede lograr esos sueños es uno mismo, dando un paso a paso todos los días. Y este ciclo no es diferente, tiene cosas muy positivas. Soy mamá, como lo decíamos al principio, pero aunque no estaba 100% planeada mi hija, llegó en el mejor momento de mi carrera deportiva. Me hizo
cada vez más fuerte, hoy me hace sentir con ese sentimiento adicional de hacerlo todo por ella. Cuando uno dice todo por ella, no está hablando de la parte económica, porque creo que cuando amas lo que haces y tienes ese deseo ya en la sangre, en las venas, lo haces es por cumplir el sueño. Entonces, cuando yo digo que lo hago por mi hija, es por el ejemplo que le voy a dejar a mi hija, que no se puede rendir cuando amas algo, que no se puede dar un paso atrás cuando quieres ser la mejor en lo que estás haciendo, que todo, absolutamente todo es posible, que no existe un no. Gracias a Dios en mi vida deportiva, aún con todas las cosas que hemos tenido que pasar por alto, nunca he tenido un me rindo, nunca he dicho no voy más, nunca he dicho esto me quedó grande, no. Puede estar el mundo encima mío y yo siempre he dicho algún espacio tiene que haber para salir de aquí y lo encuentro. Entonces es como la invitación que uno les hace a todos, uno tiene que ponderar. Yo siempre digo que este es mi sueño, puede ser así de grande, pequeñito, como lo quieran ver, pero este es mi sueño A. Y acá van a haber una serie de dificultades y obstáculos, y es mi capacidad, es mi amor, es mi entrega la que va a decidir en qué lugar voy a poner ese obstáculo. Si lo voy a poner superior a mi sueño, no voy a llegar a mi sueño. Entonces, por muy grande que sea el obstáculo que tenga que pasar en mi vida, siempre lo voy a poner en un lugar muy inferior a mi sueño. Así sea un milímetro, pero va a estar inferior. Y el hecho de superarlo me va a dar la posibilidad y la tranquilidad de que estoy cada vez más cerca de lograrlo. Y seguro, y estoy tranquilo de que este cuarto ciclo será nuevamente exitoso, porque vuelvo y digo, solo llegar a unos olímpicos y que le dejen a uno salir en un estadio de esos con su bandera y con su uniforme, ya es un logro, eso es importantísimo. Y con los Coffee Talks, estoy seguro que los tendremos también en Tokio todos los días. Ojalá uno de esos sea contigo, tomándonos un café en Tokio con la medalla de oro, que es la que quieres para este nuevo ciclo. Ese sueño está muy cerca. Yo creo, Jackie, que hemos hablado muy seriamente de todo lo que es este ciclo olímpico. Quiero hacer como unas preguntas rápidas para conocerte un poco mejor. Yo te hago la pregunta y tú me contestas. Por ejemplo, una palabra, dime una palabra, la que más amor. Te gusta. ¿Amor? Amor, sí. Amor. ¿Una película? Ay, una película. Avatar, quizás. Bueno, linda película. ¿Un héroe? Jesús. ¿Un deporte? Lucha. Bueno, hago un paréntesis para la siguiente. Tú tienes una respuesta muy bonita que se usa aquí coloquialmente en Colombia cuando uno te dice, hola, ¿cómo vas? ¿Qué has hecho? Y tú contestas, aquí en la lucha. Aquí en la lucha, que es tu deporte. Yo duré como 3 veces que me la contestaste para entender bien el comentario. Pero de verdad, linda, es tu profesión. Vamos con otra. Una receta. Jugos verdes. ¿Cómo? Jugo verde es aquel que se toma para disminuir un poquito de peso. Pero en sí lo hago porque me sacia, me quita más la sed. ¿Y cómo se hace? Es pepino, piña, limón, a veces se le puede aplicar jengibre, otras veces no, y manzana como para darle más sabor. Ok, bueno, hay que anotarla. Pero entonces te la repito ya un poquito más al sector que tiene una gastronomía linda, una receta del Valle. Una receta del Valle, pues bueno, diría yo que las empanadas es algo muy, muy reconocido acá con el champús. Obviamente no me sé la receta así total, pero pues sé que contiene cosas nuestras como es la papa amarilla, la harina, la carne, porque me gustan las de carne cuando tengo la posibilidad de consumirlas. Y el champú, que por lo general es una mezcla de maíz, de lulo, creo que también tiene, y se toma por lo general frío. Ojalá de estos 30 países que representa Kartan como vendedor autorizado de boletos y experiencias de viaje a grandes eventos deportivos en el mundo, vengan y visiten tu ciudad, porque de verdad tiene
Muchas cosas lindas y entre otras esa gastronomía, el sancocho de gallina, delicioso, ¿cierto? Así es. Las marranitas, deliciosas. El chontaduro, una fruta muy típica de nuestro país y de esa región. Volvamos a algo serio para ir también redondeando esta entrevista. ¿Qué crees que le falta al deporte colombiano y latinoamericano en general? Bueno, que le hagan falta al deporte colombiano como deportista, creo que más apoyo de la empresa privada. Ok, ¿y cómo crees que podríamos invitar a que la gente, o tú como líder y como destacada deportista de esta zona del mundo, los deberías invitar o deberían entender o qué faltaría allí? Bueno, por lo general, se le brinda oportunidad. Cuando digo oportunidad es porque quizás también el deportista se lo ha ganado y está en una selección Colombia de salir a competir a nivel internacional y prepararse para los eventos fundamentales. Pero en mi caso, tuve la oportunidad de llegar a una selección Colombia compitiendo a nivel internacional por el apoyo de mi entidad departamental. Pero también veo a esos deportistas que les ha tocado muy difícil llegar a una selección Colombia porque no han podido tener ese otro panorama de ir a competir con recursos propios o de las entidades de pronto municipales o departamentales que no cuentan con un recurso económico tan amplio como lo puede ser nuestra capital o Antioquia o el mismo Valle del Cauca, que sí nos da la posibilidad de hacerlo. Cuando la empresa privada se vincula con estos niños jóvenes que están empezando y que quieren llegar a ser Selección Colombia y unos Juegos Olímpicos y les brindan ese apoyo para transporte, para competencias de preparación, hace que Colombia sea un país más grande, con mayor oportunidad y con más deportistas olímpicos. Tú lo decías hace un rato, o sea, cuando tú llegaste con esa medalla, esa aspiración de muchos jóvenes, seguramente los llevaron a tomar además el camino del deporte que construye una mejor sociedad, que genera valores para la gente, en lugar de otros caminos más escabrosos que muchas veces en nuestros países no hay tantas oportunidades. Hace poco en una conferencia el presidente de una gran compañía decía: el deporte debe ser una forma de vida, o sea, una profesión muy bien remunerada y un como tratar de ser ingeniero, médico, piloto, o sea, el deporte debería ser esa forma de vida. Jackie, un sitio del mundo, pues has viajado por todo el mundo y en este recuento has hablado de muchísimos países. Un sitio en el mundo o un lugar específico que recuerdes que te haya movido el alma, el corazón, que te guste, que te encante. Pekín, definitivamente Pekín ha sido lo máximo para mí. Ok, entonces hay que buscar ir ahora a los próximos Juegos Olímpicos Juveniles. De pronto, ya ahí no puedes participar porque vas para los de Tokio, pero sí podrías ir como comentarista de pronto de algún medio, algo. ¿Te ha llamado la atención meterte en el mundo, llamémoslo, mediático y participar, o lo has hecho? No lo he hecho, pero creo que sería algo muy bonito poder hacer parte o colaborar, diría yo, que es lo que podría hacer desde mi profesión. Bueno, Jackie, ¿qué te queda por decir? Bueno, creo que sumándole a todo lo que hemos hablado, de pronto la parte universitaria, que no es fácil, pero que con las oportunidades perfectas lo puedes lograr. Soy becada 100% en una universidad muy importante de Colombia que se llama la Universidad Javeriana. Yo soy Y digo que javeriano también. Javeriana apoya Javeriana. ¿Y qué? Sí, Perdóname. ha sido una bendición total el padre en su momento cuando fue chistoso porque cuando yo terminé el bachillerato en el 2005 quería ingresar a estudiar derecho, pero era muy complejo que se definieran las becas y todo lo demás. Y mi entrenador me dijo, no, ya que tranquila, yo creo que mi entrenador es bastante sabio. Me decía, Capacho, tranquila que cogemos una medalla olímpica y todas las universidades te van a dar beca. Y yo, listo, profe, entrenamos 3 veces al día, fue durísimo. Y en Pekín, él me dijo un día, ya con la medalla olímpica y todo, me dijo, ya que me llamaron varias universidades, pero yo escogí la Javeriana, te van a dar una beca 100%, estudia lo que quiera. Y yo, ¡ah! Gracias, profe. Llegué aquí a Colombia, se me hizo entrega de la beca, yo obviamente escogí derecho
y ahí estoy. Digo que eso hace parte de todas las bendiciones que Dios me ha dado, porque la universidad es, lo es todo. Su compromiso es a hacerme profesional, y créeme, Memo, que lo están dando todo para que así sea. Yo me he sentido muy, muy, muy respaldada, y no lo hago como a modo de propaganda, porque los años que llevo estudiando con la universidad nunca me han pedido que haga propaganda para la universidad. El padre lo hizo de corazón, lo hizo porque quería hacer de mí como una profesional y corresponder a lo que yo había hecho quizás como deportista, y así lo he sentido estos años. He cancelado 2 años, 3 años la universidad, y ahora que la retomo he sentido el apoyo tan grande que me da la tranquilidad de estar en las mejores manos, y muy orgullosa de ser javeriana. Y lo somos. Yo además soy de colegio también jesuita, entonces ya vemos lo que tenemos esa tendencia, y es un orgullo porque han sido educadores desde, obviamente, desde el origen de la Compañía de Jesús con San Ignacio de Loyola como su fundador. Alguien en esa, que te comentaba también, otro empresario, también decía, para el deportista el estudio no es un plan B, es parte del plan A. O sea, es el deporte de la mano con el estudio, porque es lo que forma el verdadero profesional. Así que ya aquí, cerrando con ese tema de lo del estudio, y felicitaciones, orgullosos de ti, como te digo, los colombianos, los latinoamericanos, porque tampoco es que haya muchos más medallistas en otros países de Latinoamérica. Danos un mensaje de despedida para esta deliciosa entrevista y este café que hemos compartido en los Coffee Talks de Cartan. Bueno, primero agradecerles a ustedes por esta invitación, este rato tan agradable, porque no solamente podemos motivar a alguien más, sino que el hecho de poder recordar todo esto me automotiva a seguir dándola cada día más. A los jóvenes que quieren tomar este camino tan bonito como es el deporte y tomarlo de alto rendimiento, les digo que es la mejor opción que pueden tomar en su vida. En el deporte se vive, se aprende, se disfruta y se aprende a amar de la mejor manera. A las personas que nos apoyan, como los fans o como los televidentes que están ahí apoyando a sus deportistas, darle las gracias, porque esa voz de aliento que ustedes nos dan nos impulsa también a continuar y se siente durante la competencia. A los que ya son deportistas, decirles que se vale soñar, que los sueños no tienen condición social y que absolutamente todo lo que quieras hacer en el deporte lo puedes lograr, que te ames tanto como para llegar al punto de soñar en lo mejor. Si tu deporte te da la posibilidad de ser olímpica, sueña con ser campeón olímpico. Si solo puede llegar a un campeonato mundial porque no hace parte del programa olímpico, sueña con barrer y ser el mejor del mundo, y hazlo porque hace parte del amor propio. Yo no voy a soñar en ser solamente campeona nacional cuando sé que existe el campeón olímpico. Entonces, debo prepararme para lo mejor, darla toda, porque los sueños no tienen límites y solamente tú puedes lograr ese sueño. Así que ánimo, y que los Juegos Olímpicos sean el punto para que todos nos podamos volver nuevamente uno y ser muy, muy, muy felices. Una experiencia única que quiero repetirla en Tokio 2020 más uno, y poder seguir acompañando el equipo como espectadora y poder sentir esa otra parte que no conozco aún, como es estar en la gradería apoyando a un deportista. Pues Jackie, con un agradecimiento también de nosotros a que nos hayas acompañado y regalado este espacio, y un abrazo muy especial, y a toda nuestra audiencia despedirnos e invitarlos a nuestros personas que nos siguen en todos estos países donde Cartan tiene las experiencias para ir a Tokio, que no se deben perder esa oportunidad de poder ver una nueva medalla de Jacqueline Rentería en Tokio 2020 más uno. Síganos en nuestras redes sociales, en nuestra página de cartanglobal.com, y allí estaremos para servirles y llevarles experiencias de vida como la de Jacqueline Rentería. Muchas gracias y nos vemos en 8 días.